año 1500. Desde el año 1500, los españoles demostraban su valor e inteligencia toreando los toros más bravos. Y así brindaban espectáculo a multitudes. En el año 1519, los españoles llegan a México. Con ellos trajeron el ganado y los caballos. Los indígenas y nuevas generaciones aprendieron a domar el ganado y así usar el caballo. Naciendo el auténtico charro mexicano y el inicio de la charrería y el principio del jaripeo. El jaripeo data del México de principios del siglo XIX e incluso de la época de la colonia española, a partir de faenas que los vaqueros a caballo realizaban en corrales y ruedos. La palabra jaripeo es muy mexicana y se refiere a los espectáculos que se realizan en los lienzos charros, donde los espectadores disfrutan de lo que se llama también charrería. De las siete suertes charras, la monta de toros se desprendió como la tradición más extrema del planeta, practicándose en más de 10 países. Hoy, a 420 años del inicio del toreo en España y a 500 años de la conquista de los españoles a México, el jinete sigue luchando por dominar a la bestia. A partir de ahora serán testigos de la evolución del jaripeo. Es tiempo de sentir la adrenalina en su punto máximo. Aquí, el pretal y las espuelas son las armas de combate de los jinetes contra la furia y los embates de la bestia. ¡Todo está listo! El tiempo de disfrutar ha llegado. 15 ganaderías y más de 30 jinetes compiten por primera vez en un circuito profesional de jaripeo. ¡La gloria está al alcance! ¡Aquí arranca la Copa de Campeones 2020! ¡La tradición se convierte en deporte! ¡Sean ustedes bienvenidos!